nada, hemos estado donde nuestro amigo Emilio no va a ir a música en Tarrasa y toda la pesca. ¿Y qué hemos probado esta vez? Hoy hemos probado un Orange. El Thunderbird. El 50. 50H. Ajá. Y bueno, ¿qué podemos empezar a decir de semejante ampli? Porque esta es la primera vez que hacemos un review de un ampli. Sí. Así que tampoco, no esperéis, ante todo lo más importante, que pongamos en la prueba de sonido cuánto gain habéis puesto, cuánto treble, cuánto tal y pascual. No vamos a poner nada de eso. Le hemos empezado a dar los botones por uno y para otro y hemos probado sonido. Más o menos debido, ya se puede adivinar. Podéis adivinar que hemos estado tocando los botones, pero no vamos a poner todo eso porque es mucha tarea. Demasiada tarea. Y no podemos estar 5 horas en la tienda de Emilio porque no, aunque ya nos ha dicho que es nuestra casa, no podemos abusar. No es bueno. Vale, ¿por dónde empezamos? El bicharraco, para empezar vamos a hablar un poco, si quieres, estéticamente de cómo es. Estéticamente es súper cantón. A mí me encanta, ¿eh? Los Orange, lo guay de eso es color naranja, fardón. Sí. Es la polla, me encanta. Pesa 20 kilos, pone que pesa, ¿eh? O 20 y pocos kilos, ¿eh? El bicho, un señor bicho, la construcción se nota que está... Yo no he llegado a coger, pero... Sí, yo me he sorteado y he dicho, hostia, es lo que encima la página pone que eso, que son 20 kilos, 22 kilos, no sé. De los válvulas ya se sabe, que es pesan como un muerto. Pesan como un muerto, pero por lo menos sabes que a nivel estético es muy bonito. Sí. Muy bien construido, porque todos los botones lo que me gusta. Los gira, guay, un señor bien hecho... Y lo que más, todo lo demás súper bien hecho, tío. Yo no me estoy mirando arriba para abajo. Construido en Inglaterra, pone. Que eso también le da un plus. También se nota en el precio. No es tan barato como los chinos que venden por ahí, pero vamos. Estás comprando un producto de calidad superior. Sí, también sí, hay que admitirlo. En cuanto a sonido y características, ¿qué estamos contando en este momento? Thank you.
diciendo que lo hemos probado en una Randall. En la pantalla del anterior vídeo que salimos con la Music Man, la del Petrucci, esa misma pantalla es. No le hace justicia, porque no le hace justicia la pantalla, pero no disponíamos de la original. No tenían esto. Hemos hecho lo que hemos podido. El okay. Y también hemos grabado con esto que se verá, no sé si se verá o no, con el zoom. No le hace tampoco justicia. ¿Se podría haber grabado mejor la señal? Sí, pero no disponemos de recursos para hacerlo. Es lo que hay, chavales, no somos todavía ricos. Es lo que toca. Y en cuanto hablando del ampli, válvulas, 8 bichos que lleva. 8 bichos, madre mía. 2 de potencia, EL34. Otras 4 de preamplificador, que pone SC83/12AX7. Loop, una de loop FX por EC81/12AT7. Y otra igual para la reverb. No sé exactamente el efecto que le hace por tener una en luz y otra en reverb, pero en general... Bueno, luego comentamos la reverb, pero eso tiene tela. Eso tiene tela, pero en plan potencia, en plan... El bicho va más que sobrado, con 50 vatios 50 que tiene, vatios. No necesitas más. Para los limpios me ha sorprendido lo guay que se escucha. Sí. Y lo que has dicho tú, la reverb, me encanta. No sabemos si los vídeos os gustará o no, pero... En persona es bestial. ¿Cómo suena, chaval, la reverb de ese bicho? Es increíble. Cambia el sonido lo justo para que parezca como que hay más cosas aparte de una reverb. Y suena tremendo. A mí me ha encantado, tío. Yo cuando le hemos puesto el botoncito tal, bestial. ¿Qué más? Hay otro detalle, ¿eh? El del... Bueno, ahora te miro. Veamos el atenuador. El botón mágico. ¿Qué le pasa a un amplificador de válvulas? Para que suene bien tiene que estar a buen volumen. Sí. ¿El atenuador qué hace? Que no le tengas que dar tanto volumen para estar escuchándolo en casa toda hostia o en el local de ensayo y siga sonando como si estuvieras pegando unos viajes tremendos, porque no veas cómo sonaba. Que te venga un atenuador en un ampli así, en un cabezal así, de 50 vatios, por ejemplo, como es este, es un detalle. A mí me ha encantado. Eso mola mucho. Y el efecto que le ha hecho es impresionante. No lo voy a engañar. ¿Qué más tiene? Luego pone botones. Atenuador, reverb. En el canal A tiene volumen, agudos, medios y graves. Aparte luego del gain y toda la pesca. Y luego en el canal B, channel, la forma, que lo demás sabe en inglés. El shape. El shape y luego el gain. Y el gain. El canal A es muy polivalente. Utiliza pues, muchos limpios, sonidos muy rockeros y destaca mucho. Y aun cuando empiezas a meter tralla... Da tralla. Da tralla. Thank you.
Pero ya cuando pones el canal B, es como de pasar de aquí a aquí. Suena tipo Dimebag, suena en plan ahí muy... Po, sí, po, sí. Po, la bien. Modificación del shape ha puesto al mínimo. Le da un tono súper... Ahí cálido, ahí como rockero. Medios, sí. Muy rockero, pero con mucha distorsión, si sí. Lo pones. Y luego si lo pones a tope... Ese te va la olla. Eso es metal a saco. Es bestial, ¿eh? Todo sonado. La S de Santana. La de Santana. La DIN ML35 aniversario. Ajá. No decimos las pastillas ni nada que tiene, no estamos hablando de la guitarra, pero hemos probado con dos guitarras para que veáis que hay polivalencia, una rockera y una para atrás ya. Y la DIN, ahí lo disfruta. En el canal B, la DIN, madre mía. Y es que no, igualmente la PRS empezás a meterle y dices, hostias. Sí, 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 sí. Se nota el ampli, chaval. Ya ves. A grandes rasgos, tío, lo mejor de este ampli sería probarlo y disfrutarlo porque, vamos, a mí me ha encantado, ¿eh? Sí, es muy, muy, muy polivalente. Muy polivalente. Mucho. Lo que tiene, que no es barato precisamente, pero hombre. Emilio en este caso nos lo deja a 1.800 pavos uh-huh. Y es un buen precio. Sí, sí. Hay que admitirlo. Yo a mí me ha encantado. En otras tiendas puede estar más caro, más barato, no lo sabemos. Pero no tiene que variar mucho el precio. No tiene que variar mucho, pero que vamos, que es un señor ampli a un señor precio, 1.800 pavos, yo los pagaría, vamos. Sí. Porque yo me compré el Line 6 de 1.400 y este por 400 euros más se lo come con patata. Del tirón. No hay de calle. Unos cachos balbulotes que no un picharraco es así, que me quedaba flipando. Yo digo, ¿dónde me vas con esto, chaval? Y eso, tío, me ha sido muy satisfactorio. Sí, la verdad es que me ha gustado mucho. Y eso que conozco guitarritas ha sonado muy bien. Bastante. Yo creo que tampoco hay mucho más que decir a la de él. No, ya hemos comentado el loop de efectos. El rollo este, las salidas que tiene, dos de 8 ohmios y uno de 16. ¿Y poco más? Y no sé qué más. Está. Pero por adelante, para lo de calentar la válvula gitana, por atrás se enciende, para que encima no le toques ni por adelante, que no esté justo al lado, se enciende por detrás y el otro por delante. Y yo creo que ya está, no tiene más historia en ampli. Ahora solo escucharlo, que lo disfruten, que visiten nuestra página web, nuestro Facebook, nuestro YouTube y todas las vídeos y demás. Que visiten la página de Nova Era, evidentemente, que
lo vean ahí el ampli, que es lo que tenga o lo dejen de tener, o que les pregunten a ellos para ir a probarlo a la tienda del señor Emilio, o en Sevilla, que también hay una tienda. Oh. Y nada más, yo creo, por el toque. Mira, además, esas cositas. Oh, la tostadora. Y la tostadora, nuestras camisetas. La de SP, que la veréis, y la del mono, que fue la que sorteamos y le toca a Alberto Drop Dead. Pues esa. Y yo tengo también una, me dice. Tal cual. Y tal cual. Así que nada, desde aquí agradecer a Nova Era nuevamente una por vez su más. Seguido. Una vez más, Emilio. Gracias, Emilio, por existir. Y ya está, nos veremos pronto con más reviews, ¿no?